Estamos en Imaginalia en un Halloween terroríficamente generoso, porque vamos a pasar ahora mismo al túnel del terror, que además pues creo que solo vale un euro. Me ha costado las dos entradas 2 euros, porque he comprado dos, porque voy aquí con un colega. Hola. Vamos a entrar a mi colega y yo, y entonces pues resulta que esto es para Asprona, un donativo para Asprona. Vale. Uy, me ha dado un poco de susto, pero ¿qué me voy a encontrar ahí dentro? Mucho miedo, mucho terror. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Entro, no? ¿Vienes con ganas de jugar? Un poquito. Sí, pues adelante. Venga, pues nada, voy para adentro y ya os cuento. Vea, vamos a cortar. Bueno, vamos para allá. A ver qué nos encontramos. Venga, vamos. Estamos aquí con el anfitrión, que se te ha quedado así en la cara un poco, ¿no? Un poco de susto. La cara de susto. Se te ha quedado, ¿no? La traigo de serie. Eres así, ¿no? Así soy. Muy bien. Bueno, hoy este túnel de terror que tenemos en Imaginalia, solidario además, ¿verdad? Solo por un euro tienes un rato para pasarlo mal y bien. Exactamente. Bien y mal, pero hay que venir. Y hay que venir, ¿verdad? Exacto. O sea, que no te lo puedes perder. Primero por lo que has dicho, porque es solidario y colaboramos. Y segundo, porque hay que demostrar que somos valientes para pasar. Exactamente, porque la fiesta de Halloween hay que disfrutarlas, y porque además también hay cosas, ¿no?, para el cine, ¿no? ¿Alguna promoción hay? Estamos dando promoción para el cine, 4 entradas por 4 euros cada una, y un rato inolvidable. Un rato inolvidable, y para igual, para bien o para mal. Para bien o para mal, es una experiencia de Halloween 100%. Venga, pues nada, vamos a vivirla a tope. Todo el mundo aquí. Estamos al principio ya de la cola, cuando estáis a punto de entrar, y qué sensaciones, ya solo de oír los sonidos da un poco de miedo, ¿eh? Sí, un poco sí. ¿Os han contado algo o todavía no? No nos han dicho nada. ¿Venís de nuevas? No, yo estuve el año pasado. ¿Y qué tal? O sea, muy bien. Experiencia buena, pues ¿por qué no repetir, no? Sí. Además, se supone que de un año a otro habrá, y que será incluso mejor. No, esta es mi primera vez. Esta es tu primera vez, madre mía, ¿eh? O sea, en esto de los túneles de terror, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, yo auguro ahí un pura diversión. Espero que haya fuego del infierno ahí, porque aquí me estoy helando. Exactamente. Así cogéis un poquito de calor, sí. Pero bueno, vosotras, eso de los sustos y del miedo, ¿cómo lo lleváis? Muy bien, a mí me encantan las pelis de terror. De terror, entonces ya te digo yo que te lo vas a pasar muy sí. bien. Bueno, luego nos sí. cuentas, ¿qué tal, eh? Vale. Bueno, buenas. Hola. Vemos aquí como si dijéramos familia numerosa, ¿no? Sí, vaya. Somos toda familia, sí. Toda la familia, y además los pequeños, que, bueno, estos sí que son valientes, que no os asustáis. O sea, vienen por aquí así seres un poco así que dan miedo, y no nos dan ningún miedo, entonces. No sé. Pues no mucho. No mucho. ¿Estáis acostumbrados a esto? Sí. ¿Os gusta Halloween? Sí. Muy bien. A ver, vosotras, ¿qué os da un poquito de así de reparo, no? A mí me encanta Halloween. ¿Te gusta? ¿No te da, y te da susto o no? No me da miedo, no. ¿Sabes que no pasa nada y ya está? Sí, sí, bueno, si pienso en eso, no me da miedo. Y además ha venido el monstruo este que anda por aquí, y te has hecho amigo. Sí, bueno.
Pero están amigos, ¿no? Me ha hecho así, que los tiene vigilado a ella y a mí. Ah, o sea, que a ti también te tiene vigilado. Y a mí también. ¿Y entonces qué? Un poquito de miedo sí que os ha dado, un poco. Un poco. Un poco, tampoco mucho, ¿no? Oye, sí, que aquí estos sí que son valientes, ¿eh? Estos menudos son. Yo creo, os va a dar más miedo a vosotras, yo creo. No, dicen que van ellos delante. ¡No van a ir delante! Tú te atreves ahí delante. Oye, y entonces, para que no les dé miedo, ¿vais a cuidar a ellas? Sí. ¿A las mamás hay que cuidarlas? Sí. ¿Y hoy que tienen van a tener miedo más? Sí. Estoy con Carmen y Luz, que dentro de estar asustadas antes de entrar, míralas, aquí de risa, como si no pasara nada. ¿Y por qué a vosotras nos da miedo? No lo sé. Ni idea. Porque sois valientes y ya está, no hay que buscar más cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces a vosotras la fiesta de Halloween os gusta mucho. Sí. Os lo pasáis bien. Sí. Claro. Incluso hoy habéis venido al túnel de terror, pero me parece a mí que os vais a disfrazar alguno de estos días. Sí. ¿No? ¿De qué? ¿Podemos desvelar algo? No, es secreto. Ah, secreto, ¿no? Secreto. Que no vais a decir a nadie quiénes sois, ¿no? Ah, va, si no las conocen, claro. Bueno, pues nada, vamos a hacer una cosa. Si tan valientes sois, yo me voy a quedar por aquí. Cuando salgáis me contáis qué os ha parecido. Vale. Venga, ¿quedamos así? Vale. Venga, vale, muy bien. Bueno, estás a punto de entrar, o sea, faltan unos segundos para que entres a este túnel del terror. ¿Qué? ¿Cómo me siento, no? Claro, mira cómo sabía lo que te iba a preguntar, fíjate. Lo acabo de ver ahora mismo, ¿no? Bueno, es que veo que ya sabiendo ya que está este hombre en la puerta, este anfitrión, ya se va y sale otra vez y te vuelve a asustar. A ver, yo en realidad, no, o sea, no me asusto con nada, pero... Pero hoy sí. Estas cosas es que tienen su lado. Dan risa y miedo al mismo tiempo. Esto es una cosa rara, ¿no? Sí, ahí hay una mezcla. Esta cosa que da aquí un poco en el estómago, que también te gusta vivirla, ¿no? Claro, adrenalina, pero adrenalina no la típica adrenalina, sino... Claro, es rara, como, es una sensación rara. Esto de que no puedo mirar, pero te pero, dejas pero ahí. Mira, pero miras, pero miras. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces tiene ganas, ¿no? De, sí, de vivirlo. Claro, bueno, pues, a ver qué tal. Mucha suerte y mucho miedo. Muchas gracias. Bueno, al final se está mejor ahí dentro que aquí fuera del frío que hace. Sí. Aunque haya cosas un poco extrañas, seres que dan miedo y cosas así, se está mejor dentro. Pues sí, yo me quedaba. Te quedas un rato. Da más miedo a mis vecinos, pero bueno. Sí, no, hay, es verdad, hay gente en la vida real que da más miedo. Se les oye a los vecinos con los tacones y piensas que están en tu casa y luego viajas a la casa y no hay nadie. Ah, eso sí, eso es. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy divertido. ¿Sí? Lo aconsejas a la gente, ¿no? Sí, lo aconsejo. Y no se lo pierdan. Ajá. Bueno, tú ibas diciendo algo cuando salías. ¿Qué quieres decir después de esto? Pues que es bastante chulo. ¿Sí? Y que al principio da miedo. Un poco, ¿no? Un poco. Sí que da. Hay que reconocer bastante, un poquito bastante de miedo da. Pero luego sales y ¿qué es lo primero que has pensado? Pues que quiero repetir. Mira, pero claramente, pero sin ninguna duda. Sí. Vamos a ver, ¿no? Si se puede repetir. ¿Y por aquí qué? Pues te entra un pedín de pánico, porque es que estos no se te pueden detrás y te hacen bu. Es que se te pueden detrás y empiezan así a mirarte así mientras se mueven. Que no te pegan el susto y se van, que se quedan ahí un ratillo, sí, ¿no? ¿Y por aquí qué? Pues que no me ha dado tanto miedo, pero está chulo. No te da mucho miedo, pero un poco sí, pero un poco sí. Me está mirando. Y eso te intimida, ¿no? Te intimida. Bueno, un poquito. Un poquito. Bueno, y por aquí, bueno, os han cuidado. Sí, dice, mal, yo es que si no llega pánico a ser por ellos. Sí, sí. Oye, si no podemos salir. Dice que quieren repetir, ¿qué te parece? No, yo no repito. ¿Qué te parece la idea que han tenido? No, que repitan ellos. Había una tumba que ponía Elena y ella se llama Elena. Había una tumba que ponía tu nombre. ¿Qué te ha parecido la gracia? Fatal. ¿Te ha gustado? Y por aquí, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Tú repetirías también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora salís. No os reís tanto ahora, ¿eh? ¿O sí? Sí. Ahora, sí. O sea que. Bueno, ¿qué os ha parecido? Contadme. Muy chulo. ¿Sí? Sí. Corto incluso. Sí. Eso quiere decir que volveríais a pasar. Sí. Ah, sí. Sin problema, ¿no? Sí. Bueno, ¿ha habido algún momentillo de un poquito de susto? Bastante. Sí, no, ha habido un momento. Pero fíjate que el susto os ha gustado. Y sí. ¿No? Y, sí. Y os habéis susto y luego risa. Sí. Seguido, ¿no? Sí.
nada, pura diversión. ¿Qué le decimos a la gente? Que está muy bien, que vengan, ¿no? Que sí, no se lo que pierdan. Vengan. Sí. Bueno, acabas de salir, ¿qué sí. te ha parecido este túnel del terror de Imaginalia? Pues tú lo has dicho, muchísimo miedo, terrorífico. Sí. Hay que tener valor para entrar ahí. O sea, que empieza Halloween con un buen susto. Con fuerza, sí, sí, sí. hay que venir bien, con mucha... No, mucha exactamente, hay que pensarlo. Mentalizarse, porque tiene que tener una fuerza mental muy importante para poder entrar aquí y salir ahí vivo. Un recorrido de estos que hay que prepararse. Hombre, claro. A quien tenga problemas de corazón, por supuesto que no entran ahí. Tengo mucho miedo. ¡Qué miedo he pasado! Me lo he pasado terroríficamente bien. Desde aquí, desde el Centro Comercial Imaginalia, desde este túnel del terror, Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias.